el dinosaurio. ¡A no venir contigo! ¡No, más que ni tú lo ibas a traer! ¡Ah, míralo, ahí viene! ¡Mira! ¡Ahí viene el dinosaurio! ¡Sí! ¿Por qué te mira medio extraño? ¡Ahora eres el lunaro! ¡Pero bueno! ¡Ya llegó el dinosaurio! ¿Cómo estás, dinosaurio? ¿Qué se escucha raro? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, a lo mejor ahorita se mejora. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Aquí te caigas, por favor!
¡Pásale! ¡Pásale! ¡Espérate! ¡Tranquilo, todo va a estar bien! ¡Doctora! ¡Buenas tardes! ¡Tengo una emergencia! ¿Lo que pasa? Que el dinosaurio en el parque empezó a vomitar y a convulsionar. ¡Ay, entonces sí está grave! ¿Quieres que lo revisen? ¡No! ¡Al médico! ¡Sí, al médico! ¡Al médico! ¡Déjame leer! ¡Pero córrele, córrele! Médico. ¡Pensales! ¿Qué pasó? Doctor, es que viene un paciente muy enfermo. ¿Muy, muy enfermo? Bastante. ¿Qué tal enfermo está? Muy, muy enfermo. ¿Segura? Sí. Es que estoy viendo mi serie favorita. Estoy viendo Doctor House. No, porque necesita curar al paciente. ¿Segura? Sí. ¿Está muy grave? Mucho. Bueno, ahorita vengo a Rosa. Ok. ¡Con permiso! Ya viene el médico para acá. El paciente que no lo veo. ¿Cómo? ¿Eh? Es esta cosa. Sí, esta cosa. Es esta cosa el paciente. ¡El paciente! ¿Este qué clase de perro es? Sí, es un perro. ¿Seguro que es un perro? No. Es un perro. Doctora, ¿qué supone que es eso? No sabe usted. A ver, es que me lo checo por mientras. A ver. No, oiga, esto no es un perro. No. ¿Es un caballo? No. ¿Es un gatito? No. Entonces, ¿qué demonios es esta cosa? ¡Un dinosaurio! ¿Qué? ¡Dinosaurio! ¡Los dinosaurios existen! ¡Esto de ayuda asistente! ¡Asistente! Asistente, necesito que me ayude a llevar esta cosa allá para checarlo. No sé, es que está muy debilucho tú. Sí, déjame darlo al otro asistente. ¡Asistente! Dígame usted. ¡Ay, mira qué asistente! ¡Qué machín está usted! ¡Ya nomás! ¿Te parece el comandante? ¿Eh? Bueno, ahora sí, por favor, dígame ese dinosaurio de adentro, por favor. ¡Córrele, porque viene muy grave! ¡Por favor! ¡Ándale! ¡Ayúdele, por favor! ¡Me da su mamá, se la curó! Sí, por favor, rápido, muévanse, porque viene muy, muy grave, muchacho. ¡Hasta aquí los por favor! ¡Doctora, por favor! Dale un café bien cargado, porque va a tener mucho para ese paciente. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¡Nos vemos! ¿Algo más? ¡Nada más! ¡Al caballito! ¡A ver! ¡Asistente! ¡Asistente! ¿Qué pasó? Ayúdeme a tomarle los síntomas al caballito. A ver. ¡Qué raro! ¡No se escucha nada, asistente! Es que son las últimas orejas. ¿Qué cosa? Esta cosa. ¡Ay, qué bárbaro, asistente! ¡Ay, dime porque yo no sé! ¡A ver! Oh, el cerebro lo tiene muy hueco, como que no piensa bien el muchacho. A ver, la garganta. La garganta la está ahí inflamada. A ver, el corazoncito. ¡No puede ser! Los latidos del corazón son muy leves. ¿Y luego? Está muy grave el muchacho. ¡Asistente! ¡Por favor, asistente! Asistente, ven para acá. Tú nada más dame ánimos y échame porras, ¿ok? Ahora sí, a checarlo. Pásame el este. ¡El bisturí! ¡Por favor! ¡Córrele! ¡La medicina! ¡La inyección! ¡Las tijeras! ¡Écheme bolas! ¡A la vivo! ¡A la mano! ¡A la vivo! ¡Mierda! ¡No pueden ser, muchachos! ¡Se está bajando la temperatura! ¡Hay que subírsela! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡No, sí puedo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? No puede estar aquí. ¡Aguanta! ¡Tranquilo! ¡Qué agresivo es ese muchacho, eh! ¡Hay que seguir checándolo, por favor! ¡Delfino, dinosaurio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si está muy malito el caballo, el perro, no sé qué sea! ¡Asistente! ¡Asistente! ¡Otro paso! A ver, dime cómo sería el primer estudio. ¿Me la verán?
Es que salió muy mal. ¿Salió muy mal? Salió muy mal, mire. No puede ser. Está demasiado mal. No es cierto. No reacciona, mire. No puede ser. No tiene reflejos. No tiene reflejos. ¡No tiene reflejos! ¿Qué vamos a hacer, mire? No lo sé. No lo sé. La verdad... Tuvimos que tapar porque está muy frío aquí el cuarto. Sí, vale, clima, porque pobrecito andaba tiembi-tiembi dinosaurio. Andaba así con sus manitas, tiembi-tiembi. ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí, por favor! ¡Salte! 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 ¿Qué estás haciendo, bruto? ¡Tú me estás diciendo salte! ¡Yo estoy saltando! ¡No, no, no! ¡Así está! Por favor, sáquelo, por favor. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Sí, tranquilo. Porque está muy grave, muchacho. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? No puede ser. Oye, ¿tú me puedes decir qué es lo que tiene mi dinosaurio? Sí, mira, me dijo el doctor que te preguntara varias cuestiones del dinosaurio. ¿Cuándo le diste agua? ¿A quién? ¿Desde aquí? ¿Ah, no? ¿Comida? ¡Ah, quién! ¿También? ¡Sí! ¿Las vacunas que le has puesto? ¿Cuando era cachorrito? ¿Nada más? ¡Nada más! ¿Qué edad tiene? ¡Eso no se dice! Ok. ¡Yo, el dinosaurio! El dinosaurio. Ajá. ¡No sé tampoco! Si está grave el dinosaurio, tiene deshidratación, trae una bacteria a nivel gastrointestinal que le puede afectar fuertemente. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A todo porque mamita no me quiere dar dinero para comprar más comida! ¡Ay, no! ¡Tengo que ver por mí! ¡Tengo que ver por mí! ¡Ay, no puede ser, dinosaurio! las
asistente. Tonto. Ahora a mí no, a él. ¿A mí? ¡Ay, no! ¡Asistente! ¡Oiga! ¡Ale! ¡Afuera! 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 ¡Ándale! ¡Sáquese! ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! ¡No entres! No puede ser. ¿Qué pasó? La verdad sí está muy grave. La verdad sí. Y nuestra única opción que nos queda es esta inyección muy peligrosa. ¿Muy qué? Muy peligrosa. Así que, pásame el guante, por favor. ¡El guante! Ahora sí, porque ya chequeé la temperatura, ¿verdad? Chequen la temperatura, por favor. Chequen los síntomas. Chequen cómo está el intestino. Chequen el intestino grueso. También chequen el delgado. Y tal. Ahora sí. Allá. Vale. Pero el guante está roto. No, no está roto. Ando a la chicharrín. Ahora sí. Aplicarle la inyección. Ya. Ya no seas terco. Ahí quédate ahí. Ahí quédate. ¡Chiflado! ¿Qué pasó, amigo? Tengo que decir la verdad. No piense. Pero antes, médica. Médico. Acá enfrente, por favor. Te comentaba que el dinosaurio, tu mascotita, sí la libró. Para esta vez. Muy al pendiente la libró, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo que qué bueno? Tienes que poner más atención a tus mascotitas. ¡Mascarín! ¡Mínimo! ¡Pero mínimo! Tienes que traer una vez al mes a tu mascotita al veterinario. Que esto lo sirva a los niños que nos están viendo allá en casina. ¡A la chicharrín! ¡Wow! Recuerda que tienes que traerlo una vez al mes. Dale de comer bien, dale agüita, tenerlos hidratarlos, bañarlos, checar que no tengan garrapetitas o pulguitas. ¿Verdad que sí, doctora? Sí. Ya qué bonita dice, si verá que sí. ¡Está pasando! No, así que, ¡asistente! ¡Asistente! ¡Ay, mi dinosaurio! ¡Dale un abrazo a tu dinosaurio! ¡Un abrazo, dinosaurio! ¡Y hermano, cómo estás contento! ¡Cómo se alegra, dinosaurio! ¡Cómo se alegra! ¡Y hermano, qué bonito! ¡Antejo, papá! ¡Antejo, papá! ¡Ay, dinosaurio! Y recuerden, niños, no dejan sus mascotas tanto tiempo en el sol, ¿eh? ¡No! Y recuerden que este consejo de hoy fue que San Diego de aquí dice ¡ay! ¡Se abrazan, se abrazan! ¡Adiós! ¡Hola, niños! Pregunta por las promociones del original show de Mascarín y Manito, del show de los dobles oficiales y del salón de fiestas. ¡Mani y Manitos! Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque está... ¡buenísimo!